Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand. El señor Martín Bossi, humorista, imitador, cantante. La señora Lana Montalbán, periodista. La señora Mónica Farro, vedette. El señor Mariano Iúdica, actor, humorista. El señor Fabio Cuscini, peluquero, productor. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un besito. Bueno, le damos la... Ojos color turquesa. Y le damos la bienvenida a Lana Montalbán, que hace años que no nos vemos. Porque está viviendo afuera, ya no vive. Sí, hace 7 años. Sí, feliz de estar acá y la verdad que... Más joven que cuando se fue esta mujer. Mirá la belleza de la Farro. Está enamorada, che. Cómo se nota cuando una persona mira, le brillan los ojos. Tan preciosa esta Farro. En el Caribe se dice, tiene el lindo subido. El lindo subido, y es verdad, sí. ¿Y cómo se ha venido Marianito? Esa corbata, Mariano. Muy bien. Esa corbata es cara, ¿eh? Es la cara, sí. Esta me la regaló... Esta es de Hermes. Gerardo. Sí, es Hermes. Preciosa. ¿Qué te la regaló para venir hoy? Me la regaló para venir hoy. No puedo creer. Le mandamos un beso a Gerardo. Mandamos un beso a Gerardo. Bueno, y Fabio, que está impecable. Sí. Y aquí. Volví a los trajes. Es Steven Seagal, ¿eh? Es Steven Seagal. Humille, sí, está al lado suyo. Yo cuando lo vi con el traje, me intimidé un poquito. Sí. Se agarró el pelo atrás. Sí, se ata el pelo, tiene pelo, es fuerte. A mí me. Tener pelo. Ese es tu problema. Yo voy a brindar por Martín Bossi, porque ha hecho una imitación mía excelente, Martín. Excelente. Además, que con un avance lo ha mejorado tanto al personaje, en lo físico me refiero, no en todo, porque en los movimientos. Pues es que yo, de verdad, lo que dije en el programa, yo hacía así de pronto, a mi izquierda estaba sentada, y me impresionaba, una fracción de segundo. ¡Ay, qué parecido! Decía, ¡qué parecido! Peinaza, todavía algunas cositas. A mí me sacás esas arruguitas de la frente, me las sacás. No, me parece. Y acá de acá, me las sacás. No, seguimos corrigiendo, señora. Seguimos puliendo, señora. Seguimos puliendo. Puli. Vamos a seguir, ahora después del programa seguimos puliendo. Puli. Yo le quería decir... Ahí vamos, yo le quería decir que para mí fue muy importante. Fue un día, de los 9 años que hago televisión, fue uno de los días más felices. Y me sorprendió algo. Yo estoy acostumbrado a verla aquí en el programa, sentada. Y en ese estudio grande se ven los artistas. Cuando usted entró, el peso actoral, yo la miré y dije, bueno, esta señora es... Nadie duda que usted es la más importante, una de las más importantes de la historia. Pero realmente, como actor... Cómo manejó la situación. Yo tuve una charla pequeña con usted en el camarín sobre el humor que yo iba a manejar. Usted siguió al pie. Cuando tuvo que manejar, manejó. Cuando tuvo que ceder, con grandeza cedió. Y eso de una gran artista, señora. Se lo quiero agradecer. Bueno, de verdad. Muchas gracias. Muy bien. No es fácil entrar ahí, bajar la escalera, Fabio. No, yo lo comenté. Yo uso tacos altos. Soy una señora grande, con un vestido largo, escalones. Decís, ay, Dios mío, esto no es fácil la cosa. Eso es lo único que le tenía temor o me tenía así inquieta. Pero bueno, me dieron una de las chicas. Las dos chicas. El baile que hicieron antes, dos chicos eran. El baile parecía el Palacio de Versailles, parecía. Recién comentábamos, le cuento al público, ya voy, Mónica, un segundo, querida. Les comentaba que todo tuvo como una magia, todo ese programa.
debo decirles que no había nada guionado en absolutamente, fue todo improvisado. Fue increíble. Y les contaba que en teatro cuando se hace una buena función se dice bajó el ángel, bajó el ángel, y ahí bajó el ángel. Sí, pues hubo un clima magia. De respeto, de cariño. De que vos venías a Showmatch, yo que soy de los nuevos, yo lo veía a los chicos desde muchos años, tuvieron la posibilidad por esto de Gran Cuñado, por lo del Gran Cuñado VIP, sí, el VIP, que vos fueras al piso nunca en 20 años. No, Marcelo nunca habiendo tenido todo lo que tuvo. No conocía el estudio, nunca había estado. ¿No viste que le pregunté aquí es donde patinaba? Exactamente. Y él lo tomó como tal eso. O sea, no era una noche más para yo él. Yo cuando tampoco vi que todos ustedes, que son mis colegas, todos los actores se ponían de pie, me emocionó tanto, tanto realmente. Y debo destacar la generosidad de Tinelli, lo cariñoso, lo generoso. Me permitió que me luciera. Todo fue fantástico, muy mágico. Muy divertido. Lo que se genera cuando entras a ese estudio es impresionante. Sí, sí. Y hay dos personas que saben tratar a los actores, que son dos personas muy humanas, que tienen mucho que ver con lo que pasa, que son Federico Hoppe y Pablo Prada, el Chato. Ah, encantadores. Y digo Pablo Prada, porque con respeto, porque son dos personas que nos ayudan mucho, son dos productores increíbles y dos seres humanos, que en televisión no se acostumbran. Vos sabés que todos los que vienen, las chicas y muchachos, los que trabajan con Tine, todo el mundo, ay, no sabés cómo te tratan, los camarines, cómo, flores, bueno, catering, todo, tenés todo. Yo decía, pero ¿será tanto realmente? O viste, de pronto los actores solemos exagerar un poquito, no, realmente. Pero hay una cosa sobre adulación. Pero ese es él, eso ahora, es él. Mirta, ¿no lo hiciste? ¿No pensaste lo que iba a suceder el después? No. A mí me asombra todavía. Porque yo hago este programa todos los días, que bueno, tiene repercusión, pero no a ese nivel. Tinelli tiene una audiencia altísima, un programa a la noche, había mucha expectativa también a ver si me iba a enojar con mi imitador, si le iba a hacer algún reproche. Bueno, pero eso lo transmitís todo eso. No sé, oíme, yo estuve en el camarín, estuve como 3 horas antes, llegué al canal. Sí, faltaba. Sí. Yo estaba con lo de Suárez faltaba. No, cuando lo vi, de pronto me di vuelta y ¡ay, vino Suárez! 3 veces te miré, Mariano. Sí, Marcelo te dijo. Era maravilloso. No, realmente, pero va a volver a salir, ¿no? Y tiene que venir. Y tiene que ir, Adrián, tiene que ir. Yo lo que destaco, que soy una persona que no vive en este país hace mucho tiempo, es la vigencia de chiquita. O sea, pasan los años y es la misma persona, con el mismo cerebro, con la misma memoria, sabe todo de todos. Se acuerda todo. Yo no me acuerdo, yo no sé dónde dejé las llaves del auto de ayer. No sé qué, no me acuerdo dónde estuve la... Yo me acordaba de tus ojos, del color de tus ojos. Mirá los ojos que tiene, una belleza. Qué divina, pero no, digo, a mí me da admiración pensar cómo hace para acordarse de tanto. Pero porque mirá, mi disco duro está dañado hace rato. Yo no me acuerdo. Lo busqué en Wikipedia, cuando dice busqué en Wikipedia. Bueno, vamos a poner un poquito de alcohol con gel, si tienen ganas, rechazarlo, pueden decir que no. Y te digo una cosa, habría que invitar al Chato y a Fede, que la gente los conozca. Sí, los vamos a invitar. Sería muy gracioso. Marcelo va a venir en agosto, creo que va a venir, mi hija estaba en Miami, me dijo que se lo encontró en Miami a Marcelo, estaba con sus hijos, sí, Marcelo Hugo. Bueno. Maravilloso, Marcelo. Amoroso. ¿Qué frutillas? ¿Vos? ¿Pero qué sos vos? ¿Peinador? ¿Cultiva frutillas? A ver, sácame. Coiffeur. ¿Te acordás que antes se decía coiffeur? Sí, no, peluquero. Yo me quedé con peluquero. Sí, señor, peluquero. Sí. Vos sabés que mi hija Marcela un día fue a estudiar cocina con el Gato Dumas. Y entonces todos decían, es chef, chef. Y él dijo, no, ustedes son cocineros. Y es verdad, y ustedes son peluqueros. Yo vengo de esa historia. Claro. A pesar de que quería ser piloto de avión y terminé cortando el pelo de chico. A veces las necesidades hacen de que, bueno, surgió el tema de... Es una historia larga, de por interés de una moto aprendí por un tío mío el oficio. Ajá. Es un oficio muy italiano, ¿no? El peluquero. Y sí, es un poco tradición. ¿Vos sos pariente de Angelo Milano? Sobrino. Ah, sobrino, ah. Sí, sí. Bueno, por él. Ajá. Un día me quería la moto y me dice, bueno, si aprendes el oficio... Te regalo la moto. Mira vos. Aprendí el oficio, pero la moto no me la regaló. Así hace con la chica. Está siempre a tiempo. Bueno, a ver qué comemos hoy. Después sigo hablando contigo. Buenas tardes, Fabio. De entrada, quesadilla. No, Fabio, le digo a Fabio. A ver, Hernán, cuéntenos. Otra vez, por favor. De entrada, quesadilla con verdes y cilantro. Ah, muy bien, muchas gracias por repetir. De principal hay ravioles de salmón con manteca de hierbas y almendras. ¡Qué rico!
y de postre mousse de frutos rojos y fruta de estación. ¡Ay, riquísimo todo! Muchas gracias, lo aplaudimos a Hernán. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por el chef ejecutivo del Hotel Hilton Buenos Aires, Guillaume Bianchi, y el chef es Hernán. ¿Y vos qué? ¿Podés comer esto o no? Me lo sirvieron sin jamón. Yo soy vegetariana hace 34 años. ¿Vegetariana? No, y algo más, o sea, ¿láctea? Ovo láctea. Sí, o sea que comen huevos. Derivados de huevos o huevos, derivados de leche, claro. ¿Y carne no? ¿Nada? No. ¿Pescado? Nunca más, no. ¿Tampoco? Ni frutos de mar, ni nada. ¿Y las proteínas? Nada de eso. ¿No? ¿Las proteínas? No, pero tomo soja. Yo del mar hasta el agua me tomo. ¿Sí? Yo del mar... Te voy a recomendar un buen psiquiatra que conozco entonces. ¿Y proteínas? ¿Qué? ¿Soja? Soja, básicamente. Bueno, en realidad... Pero es feo, come feo. Como feo, pero no me interesa tanto la comida. ¿En serio? Me gusta. Es un placer. ¿Qué te da todo eso? ¿Qué te genera? ¿Te da placer más ya? ¿Por qué? Es por una cuestión de principios. Me da mucha impresión, digamos, comer animales. Sí, hay mucha gente que le pasa eso. Otros que no comen plumas, que no comen animales con plumas, aves en ese caso, ¿no? Sí, mucha gente que dice que no come nada que tenga ojos. No lo puedo pensar así. Con los cornalitos me lo como por la cabeza primero. Primero por la cabeza los cornalitos. Vivos, obviamente. Y enseñaba a mis hijas cuando eran chiquitas, primero por la cabeza. No, la cabeza no, coma con la cabeza. Bueno, Mónica, la tenemos que felicitar porque ayer firmaste, finalmente, ¿no? Firmé con Carmen para Fantástica. Lindo título. Muy lindo. Y yo estoy contenta porque a Carmen le fue muy bien. Muy bien, maravillosamente bien, sí. Y ellos, yo a Carmen y a Santiago no los conocía tanto. Y es como que después que tuve la reunión con ellos y que me hablaron y todo, son como muy humanos. Uh-huh. Y son, se mueven mucho como me muevo yo también. Uh-huh. Entonces... Y te separás de Adabel Guerrero. Ay, por favor, y que no me lo nombren más. No quiero saber más nada de esa tortura, persona. Qué tortura. Pero bueno, cada uno se maneja como quiere, como puede. Y la verdad que qué yo no soy entre ustedes, tan ¿no? pretenciosa. Porque, sí. Pero igual, ese es un porque problema. Porque ella dijo también que no quería trabajar. Que no sé, no. Mira, yo los entiendo, yo las entiendo. Hay personas con las que no te llevas bien, entonces no hay armonía y se hace difícil la cosa, ¿no? Es muy difícil cuando hay un camarín feo, cuando pasa algo abajo. Es muy difícil. Sí, no, es verdad eso. Es muy sí, difícil. No, compartir una temporada. Para mí la clave es que abajo esté todo bien. Abajo, para que el público entienda, perdón. Los camarines están siempre abajo, ¿no? Sí. Si abajo está todo bien, que, claro. Arriba va a estar. Arriba va a estar todo bien. Y se nota. Y las pirámides, que esté clarito que la figura es la figura, claro, y que los demás somos los que acompañamos, y que el cajón triangular lo tiene uno solo. Claro. Cuando es la pirámide siempre hay cajones, hay uno que es triangular, lo tiene uno. Eso hay que respetarlo. ¿Vos firmaste para Córdoba? Firmé, ¿no? Para Carlos Paz, sí, con Gerardo. Sofovich, qué bien, ¿eh? Bueno, ¿firmaste bueno. ayer también? Sí. Che, esto hay que festejarlo, chico. tener trabajo es algo maravilloso. Sí, señor, totalmente. Felicito por vos, querido, con todo mi cariño. Igualmente, bienvenida, Lana. Muchísimas Mariano, gracias, que es una de las personas que más me hace reír. Un placer, Mirta, qué elogio, muchas gracias. Fabio, a ver si llegamos. Sí, llegamos seguramente. A ver, Moni, ahí va. Bien, Mariana. Saludos por el debut. Felicitaciones. Moni. Que nos vaya bien la temporada. Exactamente, que tengamos una gran. Ronfla, hacerle un poquito. Martín me imita. ¿Te imita vos? Sí, sí. Ah, él te imita a vos. Ah, a no, vos. Yo le imito a Mariano. Ah, Mariano. Sí, cuando estás inseguro, salís del escenario sí. y dices, no, Marcelo no se rió. Te dice, ¡papá! ¡El hombre murió! Te toca decir. Murió por vos, cuando te vio lloraba. Sos un grande. No estés inseguro, te voy a pegar un sopapo. ¡Papá! A mí me gusta mucho incentivar. Está bien, sí. Sos muy gracioso, Mariano. A mí me hace mucha gracia. No, porque entró. Estábamos discutiendo con mi hija. Yo tengo dos hijas que están en la adolescencia. Y una chiquita. Y uno chiquito varón. Varón, sí, de tres. Sí. Y las dos adolescentes sí. están con la adolescencia full. Mm. Entonces es una cosa, es un ancla. ¿Qué significa? A ver, contame, para un que padre. Dios es muy generoso conmigo. Porque en un momento de mucho mareo y de que están pasando muchas cosas en mi vida personal, artística, que te puede llevar al mareo, tengo un ancla con las chicas que me hacen estar en la realidad todo el tiempo porque realmente es una edad muy difícil que hay que estar y hay que estar con mucha atención. Valentina y Bernardita. Hay que estar con mucha atención. Entonces no puedo terminar de abrir el champán para festejar un contrato que ya hay un problema rarísimo en el teléfono. Sí. Y raro y todo es... No, porque vos me dijiste cosas y ya están con planteos. Sí. Entonces ya no las puedo tratar como antes. Mm. Ya no puedo tener la palabra final
Es así y se terminó, porque ahora hay charlas. ¿Viven con vos las chicas o con la mamá? No, viven con la madre. Claro, claro. Entonces, pero está mucho tiempo conmigo. Salvador María, ¿no? Salvador María, sí, sí. Que tiene, ¿cuánto? ¿Dos años? Tres. A tres años ya. A Salva le mandamos un beso y a Mirta también, que descansa, y a Romy. Con Romina Propato. Con Romina Propato. Una turca, una gran coreógrafa. Gran coreógrafa de este ambiente, sí. La turca. La turca. ¿La turca realmente hace eso? Es moro, de los moros. Descendiente de moros. Porque el apellido no me parecía muy árabe. No, italiano. Italiano, sí. Una belleza muy particular. Pero, volviendo a los adolescentes, sí, es difícil y hay que estar. Ayer, por ejemplo, Valentina tenía una fiesta de 15 un jueves. Un jueves. Y sí, los jueves sí salen. La gente sale mucho los jueves. Sí, la gente grande, pero la fiesta de 15 no son los jueves, Mirta. Realmente los sábados, o viernes a la noche o sábado. ¿Cuál fue el problema? Yudica. Pero que hoy hay colegio. El jueves hasta las 5 de la mañana. No, no hay colegio. Estamos acá. Pero el jueves hasta las 5 de la mañana, no. Jueves, no. La fue a buscar. La tiene que ir a buscar a las 5 de la mañana. Y después trabajar todo el día. La fue a buscar el padre de un amigo. Pero tiene 15 ya. No, todavía no cumplió. Y ahora cumple 15. ¿No se explica cuál era el problema? Yo no entiendo. Que no se puede todos los días. O sea, hay que elegir un día de la semana. Una fiesta. Tuvo una fiesta de 15 la semana pasada. ¿No tiene colegio? ¿Pero por qué? Nena. Pues una nena. Bueno, callate, nada, estuviste fuera de lugar. No, no puede salir. No puede venir con estos plantos. Se te subió la fama a la cabeza. Por favor. Por favor, está agrandado, por favor. Está agrandado, Yudica. No se lo soporta, está inaguantable. Subido al caballo, inaguantable. No, 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 no. Porque firmó contrato con Suar. Oíme, no sos Suar, lo imitaste a Suar. No sos, Mirta entró hablando por celular al camarín, no saludó. No, Yudica, cambiaste. Venía peleando con Bernarda, está todo bien. No, porque los chicos, mi hija no quiere entrar conmigo de la mano al cumpleaños de 15. ¿Por qué motivo? ¿En serio? Obvio. Porque quiere entrar con una coreografía. Mal. ¿Qué? No. ¿Van a estar al con ella? ¿Cómo es? ¿Cumpleaños de 15 se sienta con la mano de papá? Papá llora, la deja y yo me iría a emborrachar con mis amigos, estarán los chicos. Y ella hará su fiesta, después la vecinita tira antojo. Pero decirle a tu horrible mujer que le ponga una coreografía, la Propato. Sí, después, que... después, durante la fiesta, que haga lo que quiera, sí, entra conmigo. Entra con el padre. Pero, sí. Perdón, me extraña el planteo de la coreografía. ¿A qué se dedica usted? ¿Usted qué es? ¿El verdulero atiende un locutorio? Yo soy italiano, tengo una costumbre y quiero la fiesta de 15, yo la hago yo. No, ella no la pero los hijos son así, mi hijo no quiere ni caminar por la calle conmigo, es... ¿No? ¿No? ¿Qué edad tiene tu chico? 14. A 14. Ay, 14. Sí, yo lo entiendo, chico, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, Mónica Pardo. Es un halago, es un elogio lo que te estoy diciendo. Sí, no, ya sé. Tan y él bonita, no lo hace porque sienta algo malo. Claro. Sino porque le da como cosita, claro, y es él, los que los se da vuelta y los pelea que te todos. Miran, los señores no, que los te señores dicen... y los compañeritos que deben estar enamorados de la mamá. Sí, y los papás de hablar. Y los papás de los compañeritos. Pero acá Buenos Aires sale más conmigo que las veces que yo voy a Uruguay, y él no va a ningún lado conmigo. No. ¿Y por qué? ¿Qué te dice? ¿Por qué no va? ¿Te duele a vos? ¿Te duele? ¿Te molesta? Y en parte sí. ¿Sí? Sí, porque es como que yo nunca lo pude ir a ver a una práctica de fútbol ni a un partido. Nunca fui a recibirle el carnet al colegio, nunca fui a una reunión de padres. Es como ay, que... Mónica, pero no te flageles así. Le di el gusto siempre. Y las veces que fui, por ejemplo, él recibió una bandera cuando terminó el colegio. Sí. Ahora ya está en tercero de secundario. Y yo fui muy camuflada a ver esa parte porque yo quería estar con él. Pero fui con gorra, anteojos, el pelo recogido, pantalón largo, zapatillas, buzo hasta acá. Era como que no... Y a mí me duele eso porque decís, upa, ¿por qué tengo que privarme? ¿Quién es esta chica? Esta chica es la mamá. O sea, te ven más. Esa que está con el diario, que yo soltero. Pero bueno, siempre le di gusto a él. Él hoy ya está un poco más grande, entiende un poco la situación. Los compañeros lo respetan mucho, que eso es importante, porque se ha hecho respetar en el círculo de él. Y ya no le preguntan tanto por la mamá. Bueno, de hecho, yo ya no vivo con él. ¿Le extrañas mucho, Mónica? Muchísimo. Claro. Creo que el gran dolor de mi vida va a ser no tenerlo a mi hijo. Y no sé si algún día va a estar conmigo, si es que yo me quedo todo el tiempo acá o voy a seguir muchos años acá. ¿Y él te reprocha algo, por ejemplo, de tu nuevo romance o algo? ¿Te ha dicho algo? ¿Vos lo has hablado con él? ¿Lo has él conversado? Ya se conocen. Ya lo sabe. Y ya lo conoce. Y se llevan muy bien. Se llevan bien. Juegan a la Luengo, sí. Negrito. Estaba el papá el otro día, me pareció que lo vi, que el papá siempre está porque es el fotógrafo. Me pareció, lo vi en un momento, así alcancé a verlo. Y él también está porque él, de hecho, está siempre ahí como productor. Mira cómo ha cambiado. Pero tu juegan, vida, se llevan bien. De Montevideo, que tenía ahí, era vedette ya. Sí, yo empecé como modelo, después desde el año 2000 empecé a hacer televisión, trabajé en obras de teatro, en radio. Y bueno, después me vine para acá y estaba haciendo todo cuando me vine. Entonces también fue difícil decir, dejo todo lo que estoy haciendo para ir a probar allá. Aparte dejo a mi familia, que nunca pensé que después de 15 años me iba a divorciar por cruzar el charco. ¿15 años estuviste casada? 15 años y un poco más. ¿Basquetbolista tu ex marido? Futbolista. Ah, futbolista. Futbolista, mi ex.
Y bueno, ya salió el divorcio. De Pamela David es basquetbolista. Sí, de Pamela. Ya hace un mes y medio que estoy divorciada, así que bueno, empezando una vida nueva, con cambios laborales, con cambios personales. Y por ahora yo creo que no. ¿No tenés ganas? ¿De casarme? Sí. No, tengo ganas de ser feliz. Uh-huh. ¿Y tener más hijos? Sí, eso sí, hace mucho tiempo que quiero otro hijo. Uh-huh. Pero tengo muchas ganas de ser feliz, creo que es lo más importante. Uh-huh. Y con tanto cambio uno nunca termina de asentarse emocionalmente. Uh-huh. Pero bueno, la persona que tengo ahí al lado me ayuda y me baja todo el tiempo. Es muy cariñoso, lo quieren muchísimo. También, bueno, chicos, no debe ser fácil estar casado con una mujer. Pero así, es más como es ese muchacho, que es un hombre que se pelea cada 15 segundos. ¿En serio? Es más chico que vos, ¿no? Un poco más chico. Es 10 años menos. Pero no se nota tanto la diferencia, porque él tiene un aspecto de un hombre grande. Mm. Pero sí, tiene 23 y yo tengo 33. Es muy chico, es muy joven. Sí, ¿Qué es lo que tenés acá? ¿Acá? Sí. Una rosa, que la tengo hace muchos años, pero tengo 5 tatuajes. Uno dice vedette y viene farro, viene la imagen. Farro, sí, capristo, sí. Esas cosas. Es muy buena la farro. Muchas gracias. Muy buena, y bailando es muy buena también. ¿Cuántos tatuajes tenés? 5. ¿Y en qué lugar? Tengo, bueno, ese que fue el primero que me hice, tengo uno acá, que este es el símbolo de Piscis. Ah, sí. Tengo ¿Vos una... sos pisciana? Sí. ¿De cuándo? 28 de febrero. Ah, yo soy pisciana. Sí, sí. Uno en la nuca que Mi tiene una frase. Del 28 de febrero. Sí. Sí. Somos buenos. Yo nací en el año bisiesto. Ah, ah. El año bisiesto. Vos. Pero 28. Ah. A la noche, creo, tarde. Tipo, me querían sacar para no cumplir los 29. ¿Era 29 al día siguiente? Claro, yo nací en año bisiesto. Entonces mi mamá se apuró y... Hubieras cumplido cada dos. Fantástico. Cada 4 años. ¿Qué no me lo veía? No sé, te va sacando cada 4 años. No, todavía no llegué a la etapa de que me saco, ¿eh? No, te digo broma, te digo si hubieras nacido en un bisiesto. Sí. Bueno, Fabio, ¿qué se usa para el pelo? Vos tratás a muchos hombres también, ¿no? Atendés a eso, me refiero. En realidad yo me posesioné por el lado del hombre. Quizás fue una apuesta distinta. En realidad el peluquero era hombre-mujer. Recién me decías que a Sergio Massa, ¿no? Atendiste mucho, ¿no? Sí, mucha gente. Bueno, vengo de antes, ¿no? Es que Cugini fue... Un beso a Massa. Sergito le mandó un beso grande a Sergito, sí. Sí, yo también le mando un beso. Una persona encantadora. Un gran laburante. Sí, señor. Un gran laburante. Cuando estaba en la ANSES, hay que ver a cuántas personas favoreció. Lo bien que hizo su trabajo. Sí, tuve la suerte de conocerlo mediante esta invitación. Ayer estuviste en el Tigre, vos. Fuimos a la Asunción. Un robo. No para de trabajar este muchacho. Pero lo llamaron y obviamente. Y la familia, todo. Eran como agradecimientos. Yo tengo que ir a ver el antiguo hotel de Tigre. La glorieta del museo. Todos me dicen que está que es un museo actualmente. Es impresionante. ¿No? El hotel Tigre, el antiguo, que es maravilloso. Sí. Yo sé como, ¿sabes qué? No voy al Tigre, mira, es ridículo lo que les voy a decir. Y de hacer 20 años que no voy al Tigre. Es que está aquí para la gente del interior. Quiero que sepan que está a 20 minutos del centro de Buenos Aires. Tenés que ir, ha cambiado mucho. Todo el mundo me dice que está precioso. No conozco el casino, tampoco el casino de Tigre. Muy quiero bien. Ir a ver el antiguo hotel. Grabando. Estuvimos grabando, fuimos la presidenta y Massa fueron a grabar al casino de Tigre. Muy lindo, muy lindo. ¿Te costó hacerla? Qué bien la hiciste a Cristina. Hizo a Cristina la presidenta. No la me dicen que es espectacular, pero como yo no la conozco la verdadera, YouTube, no sé. Poné pero es que y no, a Martín. Pero es que primero tengo que verla la verdadera. A Cristina no la tengo, no la conozco. ¿La presidenta? Sí, no, por ahí, pero si estuvo afuera. Pero Martín es un tipo que básicamente es malo. Yo lo veo bueno. ¿Sabes lo que pasa? Yo la conocía antes de ser presidenta y todo el mundo dice era que cambió mucho de actitud. Está más bonita, de senadora. No, bueno, está y como más mandona. No sé, le dicen muchas cosas. Entonces, una gran actriz. Lo que dice. Para mí es una actriz. Es una gran actriz. Tiene dotes. Lo que la gente ha visto en estos años que yo no estoy, yo no conozco esa imagen. Entonces, verte vos imitando a alguien que no conozco, me da la imagen. ¿Cuándo llegaste a Buenos Aires? Hace 10 días. Ah. No, y me voy mañana. ¿Qué más mañana? ¿Por qué tan corto el viaje? Porque vengo a visitar a mis papás, que les mando un beso, que estoy segura que me están mirando, mi papá de Lino, que tiene 92 años. Y tu mamá me mandó un libro, lo tengo por ahí. Sí, mi mamá, aquí está mi papá. De tu padre, mi mamá Rosita, que es una genia total. Y mi hija Nicole, de 15. ¿Nicole está acá? ¿15 tiene Nicole? ¿Puedo mostrar la foto de Nicole? Sí, por supuesto. Ay, mira, debajo del mantelito. Debajo del mantelito tiene la foto de su hija. Porque la última vez que... Ah, pero qué amoroso. Está con Daisy Fuentes. Daisy Fuentes, me parece. Es muy amiga mía. Esa foto tiene un... ¿Por qué esa cara que era Daisy Fuentes con la libido? No, Mariano, vos estás loco, disculpe. Estás loco. Ya con lo de tu hija y la coreografía, realmente. ¿Qué edad tiene Nicole y te apiraste? No, él creyó que era... Esta es Daisy Fuentes. Creyó que Nicole era Daisy. Daisy Fuentes era... No fue novia
claro. De Miguel, ¿no? Sí, de Luis Fuentes, claro. Sí, sí, y esa es tu hija. Nos conocemos hace 20 años con qué con linda Daisy. Foto, preciosa, ¿eh? Y mi hijita lindísima divina de mi corazón. ¿Y hacía que no venías a Buenos Aires? ¿Cuánto me dijiste? No, vengo más o menos cada 6 meses, pero vengo de, sin avisar a nadie, digamos. Vengo a visitar a mi familia, claro. Incógnito. Y la mamá de Lana me ha mandado este libro porque vos sos sobrina de Naroski, de José Naroski. De José Naroski. Hermano de tu padre. Hermano de mi padre. Del señor Sí, claro. José. Mi antidiccionario maldito se llama. Recién me es una recopilación de 60 años. Con una tarjetita preciosa. Para una extraordinaria señora, un libro extraordinario de un escritor extraordinario. ¿Cómo se llama tu mami? Rosita. Ah, Rosita. Igual que yo, Rosita, mira. Yo me llamo Rosita, ¿sabías? ¿Ah, sí? Ayer a Sandro le mandé, estuvo el doctor Perrone con nosotros, el cardiólogo que es quien atiende a Sandro, y le mandé una virgencita que tenía mi camarín, la María Rosa Mística, con unas líneas, y me dijo que iba a llamar hoy, y le firmé Rosita, porque él me llama, la única persona en el ambiente que me llama Rosita. Se llama Roberto hoy, y hay una charla entre vos y Roberto, sí. Yo estoy acá presente directamente, sí. No vengo más. Cierro acá y me voy con esto. Están intentando comunicarse. Y me voy con este moño, sí. Lo guardo y ya la carrera mía puede terminar tranquilamente. Voy de la mano también. Sí. No, vos sabés que yo me estaba... Lo hace muy bien. Lo hace bien, muy bien, sí. Roberto, no les cuento, yo me estaba yendo del canal y me llamó mi productor, Hernán Figueroa, para decirme que había hablado con el doctor Perrone, que le dijo que Sandro, que Roberto, bueno, yo lo llamo Roberto, Sandro, me quería saludar, nada, quería salir al aire. Así que vamos a ver si a lo largo del programa conseguimos si larga el vino, la comunicación. Hacemos un poquito de Sandro. No, lo tiene que hacer caracterizado. Claro, lo tengo que hacer moviéndome, sería hacer una... Pero para mí es un, es un ídolo, yo es unos pocos... actores que me, cantantes que me emocionan. Y cuando te dijeron que tenías que imitar a la Chiqui, ¿qué pasó? ¿Qué quiere que le diga la verdad? Decí la verdad. Me dijeron que tenía que imitar a Cristina y no me dio miedo. Yo le tengo mucho, no es que no le tenga respeto a Cristina, a mí no cuidado. No, tengas miedo. Miedo no. Cristina, es una... si querés tenerle miedo, pero a mí no. Usted es uno de los personajes de la televisión más vistos, el más visto. Mm. Entonces, si no tenés un nivel de precisión grande, estás en el horno. Claro. Y usted, usted es exigente también, así que yo estaba... Sí, porque empiezo haciéndolo conmigo misma, yo soy por supuesto, entonces... Él entró al camarín en un momento, ¿qué? Usted que... Los personajes, los grandes personajes, tienen acceso al teléfono. Ajá. No es que estás imitando a Guido Zuno y te llama y decís, bueno, está bien, Guido. Está bien, Guido. No, yo lo llamé antes para nada. No, no, pero usted tiene acceso, ¿sí? Ha habido algo muy corrido de eje... acomoda un poco eso, pues, tranquilamente. No, yo le contaba ahora, voy, sí. Me llamó, entró al camarín antes de salir al aire y entonces me dice, bueno, Mirta, mire, en un momento yo voy a decir tal palabra, usted tiene que terminar con la última sílaba. ¿Cuáles eran las palabras? No me acuerdo. Yo le decía que iba a decir, no sé, Mariano, Yudica. Así es. Decía, si le pregunté cómo me iba a llamar, porque digo, por ahí me llama Martín Bossi, la señora. Yo creo que iba a decir Mariano, que tenía que decir la última sílaba. Claro, no, la última, usted tenía que completar, le dije yo, y usted... Entonces le digo, nene, yo aquí soy la protagonista. Yo... Y yo vestido de Mirta me quedé así, dice... Yo soy la protagonista. Por eso le decía que vengo un rato. Porque aparte veníamos bien, yo con mucho cuidado. Hay que marcar territorio. Obviamente. Entonces, veníamos bien, estaba toda su producción de Mirta, entonces yo le decía cositas y la gente... Estaba toda... Nacho, Nacho era un Rottweiler criado a palazo. Hasta que ese pasillo. Ya le pesaba... Le estaba pidiendo... Qué entonces, lindo salió al aire, sí. Sí, y Mirta miró al espejo y me miró y me dijo, acá soy la papá. Acá soy la papá. Trágame tierra. Bueno, vamos a ver el tape, un resumen, un compacto. A ver, señor director. La verdad, excelente. Yo no salgo de mi asombro la repercusión. Yo les cuento, es como si hubiera iniciado una nueva carrera. Qué en serio. Qué bueno. Mirá esta altura de mi vida ya, próxima a retirarme, mirá qué lo bueno. Que... No. Yo te vi con Jorge, lo contaste con Real en la tarde. Ah, sí, sí, con Real, con Jorge Real, sí, con Intrusos. Sí. Acá lo hice. Y se te notaba... Muy emocionada, sí, como vida. Te diste cuenta perfectamente lo que pasó al otro día. Sí, inmediatamente, en cuanto salió al aire. Mira, los teléfonos... ¿Cómo que ¿Una era? Confirmación para vos de, sí, sí, de esos grandes imaginé, números, nunca, de esas cosas? Sí, sí, además creo que de rating fabuloso. Sí, ¿no? Hubo más rating fabuloso, que nunca, ¿no? Sí, hubo en el hubo picos de 30 puntos. Sí, de qué bárbaro, fue una, qué bueno. Una exageración, realmente impresionante. Yo te lo repito. ¿Qué te costó más invitarme? A ver, me interesa tu opinión. ¿Qué te costó más, la voz, yo le voy a decir los que me costó. Gestos, la sonrisa? Es muy difícil imitar personajes inteligentes. Ay... Eso me costó. ¿En qué cambia la cosa? Que hay que hacer humor inteligente. Mm. Hay personajes que son un poquito más
absolutos. Bueno, usted, pero usted, en esto es más lo físico, ¿no? Más lo exterior. Yo estoy muy lejos de usted en lo físico. Mm. Yo soy morochito y hombre. Los dos que altos eran. Yo me veía. Cierto. Sí, y el tono de voz para un hombre, sí. Usted llega a muchos agudos repentinamente. Sí. Usted trabaja el tono bajo y después de repente se va a un agudo de repente. Por ejemplo, Mariano Yudica, querido. Sí, sí. Es impresionante. Ay, yo no hablo así, mentira. No hablo así. La rompé, Rusia. ¿Vos sabés que yo mi primer película se llamaba Los Martes Orquídeas? El primer día, tenía 14 años cuando hice la película. Y hablamos con una voz así, todo espantoso. Yo dije, ¿y yo creo que me sacaban? Porque el director me decía, no, nena, así no. No, nena. Y si ahora me sacan, no, era un protagónico. ¿Y practicabas el cambio de voz? ¿Practicabas? Sí, era jovencita, 14 años, imagínate. Pero también la voz tiene que cambiar. Sí, sí, claro. Sí, sí, cuando hice la primera, mi primer protagónico a los 14. Sí, sí, sí. Había trabajado como extra antes con mi hermana, hacíamos un protagónico a los 14. Sí, habían elegido una actriz que por distintas circunstancias no lo pudo hacer, entonces nada, me llamaron una cantidad, lo he contado millones de veces, a representantes a ver si tenían alguna jovencita que lo pudiera hacer, me hicieron la prueba, una prueba. Yo tenía que decir algo hablando del cielo, una cosa muy romántica, a los 14 años. La adolescencia era distinta, antes claro, los chicos éramos distintos. Era muy sano. Sí, era más sano, más romántico. Sí. Y entonces, bueno, hice mi speech y el director... No, me dijeron, mira, anda a tu casa que te vamos a llamar. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, me llamaron para decir, bueno, es la protagonista. Wow. Así, me pagaron 1000 pesos, siempre me acuerdo. Era una fortuna. ¿Qué una fortuna? Ni me acuerdo, ¿no? Mi madre manejaba esas cosas, no sé, porque éramos muy chicos. Éramos las mellizas y mi hermano, mi padre ya había fallecido. Yo vivía en la paternal en ese entonces y tomábamos para ir el estudio, los estudios quedaban en Munro, Lumitón se llamaban los estudios, sí. Así que cada tanto los visito. ¿Se acuerda lo que sintió? Yo soy muy nostálgica. ¿Tu primer sueldo era? Sí, no, había trabajado como extra. Ahí nos pagaban 2.50, 2.50 pesos. ¿Pero se acuerda lo que sintió en ese momento cuando le dijeron que iba a ser protagonista? No, más la noche del estreno, eso fue inolvidable. Lo he contado muchísimas veces que llegué en un tranvía y me fui en un Cadillac a mi casa que nunca supe de quién era. Nos llevaron de vuelta y cuando terminó la película, que todo el cine Broadway se estrenó en la calle Corrientes. Cuando terminó la película, esa enorme cantidad de gente, el público se puso de pie y se dio vuelta a saludar a esa chiquita que estaba ahí en la platea con sus hermanos. Sí, me puse de pie, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo empecé a llorar porque me emocionaba y miedo, todo. Era una mezcla de sensaciones. Y después nos llevaron, como se decía en la época, una boîte. Los boliches se decían boîte. Sí, boîte. Boîte, que en francés es caja, porque eran chiquitas generalmente. Era chiquitita, bombonera, claro. Y que se llamaba Troika, en la cortada Tres Sargentos. Yo me acuerdo de todo. No, de todo. Como si fuera hoy. Sí. Y entonces de ahí nunca supe que nos llevaban. La primera vez que iba a una boîte, todo me maravillaba. Con mi madre, por supuesto. Siempre con tu madre. Porque en esa época las actrices íbamos con las madres, las jovencitas. Que se quedaban, nunca molestaban, no eran madres fastidiosas, por lo menos mi madre, ¿no? Uh-huh. Se quedaba en el camarín o en el auto, yo ya tenía auto en esa época, así que se quedaba. Y había gavilanes ya revoloteando, había gente. Sí, había, sí. ¡Upa! ¿Sí? Pero estaba la madre. La gente cree que yo nací casada, yo no nací casada. No, chiquita, yo era novios, Yo estaba en la foto de cuando era chiquita y era una bomba. Una bomba, las dos hermanas, dos bombas. Ay, qué rico, vamos a comer esto. Bueno, miren, me han hecho contar parte de mi vida, lo he contado. Pido disculpas a las personas que me ven a través de tantos años. Porque lo he contado tantas veces. Lana, ¿cuál fue la nota periodística que hiciste que más te emocionó? Mónica de Villa Lugano pregunta. Uy, es muy fácil. Había una parejita, creo que era en Munro. Mira vos, ¿dónde se montó? Sí, Munro, casualmente, que tenía ¿quién es SIDA. De Munro? Espera. Ah, Reales de Munro. No, y Julito Boca, Julio Boca también. Todo, se acuerda todo. El Corcho Rodríguez también. Me da una envidia, chiquita, que se acuerde de todo. Corcho de Villa. Hay que ejercitar, mira. Corcho de Villa Adelina. Es de Villa Adelina, sí, señor. Hay que ejercitar la memoria. Es como un músculo. Es como un músculo, sí, dicen. Yo, si no me acuerdo un nombre, me desespero. Son las 4 o 5 de la mañana, teléfono, sí. A él, lo vuelvo loco a todos. ¿Cómo se llamaba fulano? ¿Cómo se llamaba el goleador de cosas? Estamos acá en una discusión. No, yo, si no, me vuelvo loco. Tengo que terminar. No, yo no, pero después a las 4 de la mañana me despierto acordándome. Sí, sí, sí. Entonces, tu nota más... Era para emotiva. Edición Plus, un programa que, bueno, mucha gente joven no lo recordará, pero salió al aire en 92, 93 y 94.
La producción era de Lucía Suárez. De Lucía Suárez, sí, una gran productora que había venido a Estados Unidos y tenía seis Emmys, se había ganado ella sola. Había un conductor también varón, ¿no? Bueno, primero Néstor Machiavelli, después Franco Salomoni, al quien le mando un beso muy grande. Y era una parejita que tenía sida, los dos. Y tenían una chiquita que por suerte había nacido no con sanita. Y estaba al cuidado de su madre, de la abuela materna. Y el papá ya estaba muy enfermo y la mamá ya tenía síntomas y en esa época no se salvaban. Entonces terminamos de hacer la nota y yo me imaginaba que esa chiquita, teniendo a la mamá y el papá, yo sabía que tenía seis años y se iba a quedar huérfana. Y terminamos la nota, yo todo en control, y cuando terminó la nota nos abrazamos y yo me puse a llorar. Y Bruno, el camarógrafo, no paró la cámara. Que yo dije, bueno, cortá. Y después me meditaron, que yo me enojé bastante. Porque sí, yo tenía un personaje así, muy de... Sí, me emocionaba. Tenía un personaje muy duro en la televisión. ¿Supiste algo de ellos? Sí, sé que murieron los dos. Y bueno, y esa para mí fue la nota... Me tocaba muy en persona. El famoso que toman los enfermos. Me vuelvo a emocionar. Pasaron los años. No me acuerdo ni cómo se llamaban. Mira vos. Y es una nota que... Me afectó. Pero en el 9 no estuvimos juntas, ¿no estabas vos en el 9? Sí, sí, claro. Estuve 3 años en el 9 conduciendo el noticiero. Claro, sí, el noticiero. Yo no me acuerdo, pero chiquita se acuerda. No, yo te estoy viendo. ¿Vos eras camarógrafo? Del 9 cuando vos estabas haciendo noticiero, cuando hacías Edición Plus también. Ah, era de ahí que te conozco hace tanto tiempo. ¿No era que eras siempre famoso? No, vos pasabas y yo te decía cosas. ¿Y yo qué te decía? Se acuerda porque nunca te miró, por eso. No, me ignoraba, pero yo le decía. Totalmente. ¿Eras buen cámara? ¿Eras bueno? No, me gustaba. ¿Sí? Me gustaba mucho la realización, los exteriores. Ahora estás como productor, ¿no? Estás con Gerardo. Ajá. Me gusta. Por ahí te dice algunas cosas, ¿no? ¿Qué haces? ¡Ey, Udica, por favor! Pero Mariano siempre tuvo chispa. Siempre. Muy, muy, muy gracioso. Y tiene repentismo, ¿eh? Improvisa con una facilidad fantástica. Sí, sí. Y ahora, ya dijimos, ¿qué van a hacer? ¿Va a actuar Gerardo, es verdad que va a actuar? Va a ser una cosa que... ¿Un monólogo? Que no es un monólogo. No lo puedo adelantar. Me encantaría contarlo para que no... Pero tu vida corre peligro. No quiero que digan, va a ser un monólogo, va a ser una cosa que va a estar muy bien. Es una idea muy buena, me la contó ayer. Pero muy, muy buena, y que la gente va a ir a pagar la entrada para hacer eso. Pero no puedes hacer eso, después no decir nada. Y decirlo, yo no sé por qué no venden en televisión. Si no, porque hay que venderlo. Que ya está ese programa da suerte. Es una idea muy buena. Me voy a poner como me imita a mí. Observalo. No, mira, eso. Cuando hace gente arriba. ¿Quieres que te diga nunca? Es así, nunca. Ese es el Gordo Vergara, que en paz descanse, pobrecito, que hace así, siempre hacía. Que yo hacía así, yo lo recuerdo. Pero... Yo le cuento al público y a ustedes, yo estoy en una mesa, aquí realizo mi programa, 2 horas de programa. Y es lógico, mi madre me enseñó a mis padres que los codos sobre la mesa nunca. Pero bueno, mi madre cuando nos poníamos así con él decía, te pesa el cerebro, ¿viste? Entonces yo escucho y escucho con atención y me pongo así, porque además yo adoro la estética y sé que esta es una pose... Que gana. Bueno. Que le queda. Está todo fríamente calculado. Vamos todos así. Ahí está, vamos al corte. Vamos todos así. En la misma pose, eso me encantó. Vamos a ver un tape de Mariano y Udica como Adrián Suárez. ¿Qué es? ¿Cómo está? Chicos, 10. Excelente. Es un placer. Muy bien. Un placer que me hayan dado ese personaje. Agradezco. Primero Marcelo, que aceptó que lo haga yo, y segundo al Chato y a Fede que me dieron ese personaje. Es la primera vez que trabajas, ¿no? Con Ideas. En Idea del Sur, la primera vez en mi vida que trabajo en Idea del Sur. Pero ¿cómo lo sacaste? Y parece que medio que le molestó al Chueco, ¿no? A Adrián. La Chuequera. ¿O lo hiciste? Bueno, hay que pensar que es una caricatura. Claro, es lo que digo yo. Total, el Santillán no puede hacer flaco. Si bien la Santillán lo tenía, seguro, ¿qué va a hacer? Ya te lo leí, eso ya lo dijiste. Pero bueno, que sale nueva, chiquita. Sí, hay una rubia que está al mediodía que dice eso. Muy bonita, por cierto, que dice esas cosas. Bueno, pero como televidente creo que lo hizo tan bien como vos hiciste muy bien a Mirta. O sea, con mucho respeto. Sí, con respeto, eso es lo importante. Sí, yo como televidente. Eso que dice Martín, el tema de cuando vos tenés la máscara y te ves... Yo era Suar, yo me veía y no lo podía creer. Nadie podía creer ahí a dónde habíamos ido a parar con esa máscara. Pero que era
igual. ¿Y debajo qué pasa con la piel? ¿Te molesta? ¿Podés hablar? ¿Tiene flexibilidad? Hablo de la máscara. Difícil, es transmitirle... Es el látex. Látex, ¿no? Transmitirle a la máscara los gestos, claro, es lo más difícil. La máscara copia los gestos. Ah, va copiando. Sí. Se adapta a los... Se adapta. Ajá. Hay máscaras que tienen partes. Por ejemplo, a ver, yo cuando hacía Laura Fidalgo, yo me ponía una naricita y con dientes yo le llegaba por la forma de la cara. Sí. Entonces puedes maniobrar más fácil. En el caso de, no sé, cuando dice a Cacho Castaña, es toda una cara, Cristina es toda una cara y los labios que van hasta acá. Yo era la primera que tenía labios adentro también. ¿Qué? Que tenía el látex que llega hasta el labio. Nunca había tenido. ¿En serio? Y la primera vez que usaba lentes de contacto en mi vida. ¿Lentes de contacto? Nunca había usado en mi vida. Bueno, Martín se puso cuatro. Dos. ¿Cuatro? Tenía dos de cada lado para llegar a sus hermosos ojos, Mirta. Claro. Cuatro. Bueno, porque... tenés dos ojos. Tenía... Cuatro, dos y dos. Dos lentes de contacto de un lado y dos del otro para llegar a... Para llegar al color, ¿verdad? No, pero él es un claro. Me pasaba algo. Yo te vi, ¿viste que yo te comenté? Sí. Porque en el aire, en el estudio, yo hago así, digo, ay, pero Martín no tiene ojos claros. Le vi los ojos claros, Celeste. Y ahí me di cuenta. Y esos ojos claros. Que y esos ojos. Para la persona que estén mirando desde la pantalla, igual que el vestido que tiene puesto, igual que el traje. No, yo hice una película que se llamaba La de los ojos color del tiempo. Que al personaje le iban cambiando los ojos de acuerdo a sus estados de ánimo, así estaba enamorada y demás. Una linda novela, preciosa. Y entonces, esto es tremendo, porque cuando vos tenés dos lentes de contacto en un ojo, cuando se te corre un poquito uno del otro, empezás a ver todo borroso. Ah, qué desagradable. Y yo por momentos perdía la noción del lugar. Sí, sí. No se te notó nada, Mar. Lo disimulé, Mirta, pero... Estuvo fantástico, fantástico. Gran compañero, muy generoso. Y el vestido, yo debo decirle al público y a ustedes también, que primero me preguntaron... Me llamaron a la producción de mi programa a ver cómo iba a ir vestida, entonces les conté cómo era mi vestido, un vestido largo, negro, de los Yara, que les agradezco infinitamente, en dos días lo terminaron. Y bueno, ahí lo mandamos al canal inclusivamente para que lo vieran. Se lo copiaron exactamente, le copiaron el vestido, en terciopelo era. Lana Fernando. Lo copiaron. Sí. Y la piel, yo iba a salir con una piel blanca, pero yo quería que fuera muy hollywoodense, muy glamoroso todo. Entonces dije, no, la piel blanca, el sol, a eso tiene, no hay que con qué darle. El vestuario ayuda, Y entonces le mandé la otra era mía también, sí, otra piecita. Y las alhajas, las perlas, todo era. Nada más que estaba descalzo, no tenía. No, Martín venía y decía, chiquita mandó el perfume. Sí, yo hasta el perfume. Hasta le dije, Mirta, disculpe, yo no voy a tener tacos porque con tacos iba a parecer Michael Jordan. Entonces me puse el vestido hasta abajo, que fue muy incómodo caminar con un vestido. Me lo tenía que levantar, me lo pisaba. Y me puse zapatillas de baile directamente. Claro. Ah, yo dije que estaba así. Vos nunca tenés que desdecir a la conductora. No, estaba descalzo, dije, estaba descalzo. Estaba descalzo. Pero ¿cómo estaba lo tenés en cuenta? Más divertido. Bueno, ahora nos van a mostrar que tienen puestos. No, tengo que ir a la pausa ahora. Me pidió la pausa y quería hablar con Cullín un poquito. Vamos a hacer un cortecito, que está en serio. Ya venimos, chiquita, está fantástica, está muy bien. Decime, Fabio, con la crisis económica, la gente va menos a la peluquería. ¿Dónde tenés tu peluquería? En Lima y Avenida de Mayo, Lima 83. Lima y Avenida de Mayo, pleno centro histórico. Los chivos hay que hacerlos bien, completos, si no, no vale la pena. No, está bien, pero Los haces, los haces bien, con todo. Yo prefiero que lo hagan los demás, los chivos, hacerlo yo. No. Me da un poquito de cosita, pero es... Esto es en retribución por las frutillas que nos mandaste, que son maravillosas. ¿Te gustaron las frutillas? Pero ¿de dónde tenés estas plantas? ¿Cómo se dice? ¿Plantación se dice? No, el tema es así. Mi gran amigo Tony, que está en el Mercado Central, es un gran amigo, hace mucho tiempo me dijo, ¿por qué no venía con la crisis que se adelantaba en Estados Unidos? Hace 2 años me dijo, ¿por qué no invertía en alimentos? La verdad que yo no podía. No era lo mío tampoco. Entonces, en el negocio se junta la... Tengo la posibilidad de hacer lobby empresarial también, donde lo conecté con empresarios y bueno... ¿Qué haces? ¿Vendés? Reúno empresarios que quieren hacer inversiones también. Ah, está bien. Entonces, los he conectado, le he dado sus frutos, han invertido... Han invertido en Argentina, han crecido, pero... lo mío no es dinero, sino acompañamiento, entonces quedo bien con mis amigos y me acompañan ellos. A ver, a las figuras del gobierno, por ejemplo, al ministro, no es ministro, es jefe de gobierno. ¿Qué cambios le harías, por ejemplo, a Aníbal Fernández? Viste que tiene los bigotes grandes, pero se cambió ya un poquito, ¿viste que se cambió el pelo? Se peina de costado un poquito. Aníbal tiene su estilo. Va mi mismo odontólogo, al doctor Sechi, porque el otro día estaba, ¿no?
¿Y te gusta el...? Tenemos el mismo odontólogo. ¿Sechi también? Ajá. ¿Y te gusta el aspecto, el look de la presidenta, de Cristina? ¿Te gusta? Sí. Tiene extensiones. Sí, ahora, ¿no?, lo cambió un poquito. Tiene extensiones, me parece. A veces se peina con más flequillo. Lo que pasa es que ser presidenta en este país te analizan todo, ¿no? Están ahí pendientes de cómo te peinas. Lo que pasa es que la moda no pasa sola. En este país, entonces. Mira, Carla Bruni está todo el mundo pendiente y no es presidenta. La mujer del primer. Sí, es una bomba, sí, espectacular. No todo va por la moda. Quizás yo me manejo distinto en la peluquería, va por la fisonomía. Porque a veces dice, uy, se usan los rubios, sí, pero y no todas las mujeres. Yo creo que no importa lo que se use, sino lo que a uno le quede bien. Vos sí que tiene ese caoba nuevo tan hermoso. ¿Qué le aconsejarías que se haga? Porque me pasó algo. ¿Tiene caoba? No, no, Mirta, me pasó algo tremendo. Le voy a aclarar. ¿Tiene un caoba? Mónica, no me... Mónica. ¿Lo voy a aclarar? No, pero no te aclaraste. El chico que me cortó el pelo, Mirta, el chico que me cortó el pelo me dijo, no se va a notar. Y cuando me vi, parecía el... ¿Quién eras? Luis Pedro Toni. Era Luis Pedro Toni. Era Luis Pedro Toni, con el respeto, que un beso a Luis, pero era el color de Luis Pedro Toni. Y lo era verde. Lo importante es no negarlo. Lo importante es no negarlo. Pregúnteme si me teñí, Mirta. Pregúntemelo usted. Con... No, no te voy a preguntar. No, perdón. Sí. A Mariano le puedo... Sí. Mariano, dale, pregúntame. ¿Vos, si vos te diste una beba? Sí, lo bueno es reconocerlo, sí. Me teñí. Se va a retirar. Si decís que no, yo te... yo le pregunté a Cacho Castaño el otro día, ¿vos te teñí? No, me dijo. No sé, no sé. Hay que reconocerlo. Pero hay gente que tiene... Un besito, no tiene canas. Cacho, no se me enoje, querido. O sea pasa el tiempo y no le salen las canas. No fue por canas en mi caso. ¿Vos tenés canas? ¿Por qué? Yo tengo un poquito. ¿Vos te teñís? Cada tanto le doy un ¿Los algo se suave. ¿Se teñen mucho, Fabio? Se cuidan, sí, como toda la vida. Se hacen las manos. No, pero más ahora. ¿Cómo? ¿La Carmela? Sí, Carmela. Sí, Carmela. Decimos la Carmela. Sí, Carmela. ¿Los hombres que se arreglan? Sí. Yo desde chica siempre voy a hablar de la Carmela. Decime, pero se cuidan mucho más los hombres ahora, sí. Algunos demasiado. Bueno, esa fue mi apuesta. Algunos demasiado. Esa fue mi apuesta, porque yo en realidad... Son metrosexuales, así se llaman, ¿no? Metrosexuales. Metrosexuales. En realidad era un agujero negro. El hombre era como que era muy tabú, porque la coquetería del hombre era, si se cuidaba mucho... Era maricón. Era de gay, maricón. Gay. Antes se decía maricón cuando yo era chica. Sí, ahora se dice gay. Ahora maricón parece que es muy, muy vulgar. Es ofensivo, maricón. Es ofensivo, es lo que dice. ¿No? Sí, es ofensivo. Bueno, y hoy cambió, hoy cambió todo. ¿Te acordás? Yo toda la semana hago programas más densos y los viernes hago programas más livianos, más light, más gracias llevaderos. Por haberme invitado a este. Y para el público también, que porque vengo de semana de programas fuertes, entonces con nuestro equipo siempre estamos de acuerdo que los viernes hacemos programas con gente de mi medio. Con los vamos a la pausa. Vino, vamos a ir a un corte con este vino. Con el caoba de Luis Pedro Toni, interpretado por Martín. Gracias, chicos.